Ahí estamos viendo el ciclo hidrológico del agua. El agua está en el suelo, ¿sí? O está en los ríos, o está en las diferentes fuentes. Por la intervención del sol se evapora, ¿cierto? Luego va hacia las nubes, se condensa y a través de las lluvias se precipita o cae a través de lluvias y vuelve al ciclo hidrológico. Que entonces todo lo que sube tiene que caer. Si nosotros contaminamos el agua acá, algún día nos va a caer, ¿cierto? Ese es el riesgo que hay, o una de las amenazas que hay, es que combinado con los impactos que le causamos nosotros, la cantidad de pesticidas, la cantidad de cosas que le estamos echando, pues el agua se puede volver un agua ácida, que si después cae al suelo, que es la misma, nos puede acidificar en exceso los suelos y no se puede producir comida, ¿sí? Son como las amenazas que hay hacia la agricultura. Entonces, si no hay comida, nos morimos de hambre. Las preocupaciones que hay con el cambio climático es que el fitoplancton, que es las maticas de las que se alimentan los peces, está siendo afectada porque, o los impactos por las manchas de petróleo, o por todos los impactos que están yendo al agua, entonces la energía solar no está entrando como entraba antes para que el fitoplancton se desarrolle. Y si el fitoplancton no se desarrolla en ese equilibrio, las especies que se alimentan de él, pues se desequilibran o se mueren muchas especies, ¿cierto? Y con la cantidad de residuos sólidos que nosotros generamos de manera irresponsable, todos los residuos sólidos, plásticos y demás, que se tiraban antes a los ríos. Y los ríos, pues como el ciclo hidrológico es uno solo, todo va a terminar en el mar, y entonces ya hay islas de plástico, ¿sí? Y esas islas de plástico, pues al quedar en el mar, van a inhibir la vida acuática ya, ¿cierto? Nosotros conocemos aquí apenas un parchecito de lo que acabamos de ver, pero si nos vamos al fondo del mar, hay millones de especies que hacen parte de ese equilibrio, ¿sí? ¿En qué podría afectar a las especies los excesos de sol? No podrían tolerar los cambios de temperatura dentro del agua y algunas podrían desaparecer. Ya hay unos en reportes que han hecho los institutos de investigación, los sapos y las ranas son de los primeros que se empiezan a afectar porque ellos son anfibios, ¿no? Están en el agua y están en la tierra. Se empiezan a afectar y les afectan algunas mutaciones. Las abejas se empiezan a afectar terriblemente por el cambio de los ecosistemas, porque ellas son las encargadas de polinizar. Nosotros tenemos suelos que no tienen buena estructura, el ciclo geológico, que es el que interviene con el suelo, no hay un buen drenaje. Y entonces al no haber un buen drenaje, vienen las aguas o los fuertes aguaceros y lo que hacen es lavar los nutrientes del suelo, ¿sí? Se llevan los nutrientes. No hay percolación o infiltración del agua, sino que es un lavado, y sobre todo en terrenos de laderas, peor aún. Por eso hay que sembrar atravesado, por eso hay que utilizar el sistema de terrazas y todas las técnicas de conservación que deben existir para proteger y lograr que el agua esté. Porque nosotros vivimos en un mundo del agua, pero hay mucha gente que no tiene acceso al agua directamente. O sea, el problema no es de agua cantidad, el problema es de disponibilidad. O sea, ¿la tengo yo aquí o me toca ir a 20 metros o a 20 cuadras por el agua? Ese es el problema en Colombia y en muchos sectores. Entonces, el agua no se acaba, el agua cambia de sitio. Ese mito de que se acabó el agua o que se va a acabar, no. El agua no se acaba, el agua cambia de lugar. ¿Por qué cambia de lugar? Depende de las condiciones ambientales que yo le dé a ese sitio donde está el agua. ¿Cierto? Porque si ustedes miran el ciclo, tienen que están los árboles que ejercen el proceso de captura del agua y de retener el agua, dependiendo del suelo. Pero si yo corto los árboles, entonces ya no hay quien haga la retención. Entonces el agua viene, llueve y se va, porque ella tiene que desfogar por algún lado. Y va a terminar ¿a dónde? A las cuencas hidrográficas y luego al mar. Y continúa su ciclo, pero no está disponible. Cosa diferente a un área donde yo tengo bosques, donde tengo buenas coberturas, donde tengo las condiciones del agua son totalmente distintas. Y el bienestar que se encuentra ahí para las especies y para nosotros es totalmente diferente. Entonces nosotros sí podemos cuidar el agua, dando esas condiciones adecuadas para que ella permanezca ahí y se retenga. De lo contrario, ella va a buscar sus condiciones, donde pueda estar mejor. Entonces el agua no se acaba, sino que cambia de lugar dependiendo como nosotros la cuidemos. Entre más residuos, entre más diversidad de residuos, pues mejor va a ser la calidad del producto. Pero si yo no tengo X o Y de residuos, entonces no lo puedo hacer, ¿no? Que eso no sea un pare para hacerlo. Es un ahorro que lo hacemos con los materiales que tenemos en la finca. Entonces, los residuos de cosecha pueden ser
de frijol, de café. Cuando el pasto crece alto se seca de fuera. Sí, pero entonces toca picarlo para que los microorganismos lo degraden, porque este es un abono acelerado de 14 días. O sea, él demora 14 días. Porque un compostaje a más largo tiempo son 45 días, que yo puedo hacer una pila grandota y entonces ahí traen bacterias, en fin. Aquí lo queremos hacer más o menos rápido y bien hechecito para que a la gente le sirva también rápido, ¿sí? Entonces normalmente un abono se programa qué cultivo tiene, cuánto necesita y usted va preparando, ¿sí? El trabajo es el volteo, hay que airearlo porque esto aquí es como... microorganismos. ¿El piso se puede en tierra o en cemento? Se puede en piso de tierra, pues acá, o en cemento, lo que haya, pero entonces uno pues normalmente que no esté lleno por ahí de bolsas ni de cosas de esas, ¿no? Que sea, esté organizado. Y la idea es manejar los residuos que uno tiene. Entonces aquí para este caso tenemos combinación de gallinaza con equinaza, ¿cierto? Con caballo. Estiércol. Entonces ahí estamos manejando más o menos aquí dos. Aquí llevan de ganado. Sí, bueno, y ese es el cierto. Si hubiera de conejo, le echamos de conejo. Si hubiera de cabro, le echamos de cabro. Si hubiera de vaca, cualquier estiércol que haya. Entonces ahí, en la fórmula que yo les entrego, ahí está un estándar. Pero ustedes, como digo, si algún producto no lo tienen de los estiércoles, entonces no es que no lo pueden hacer. Se hace con lo que está. Lo que sí no debe faltar es la melaza. Lo que no debe faltar es algo de microorganismos para enriquecer. Y lo que no debe faltar es la cal. ¿Sí? El carbón es opcional, la si lo tenemos lo echamos. La ceniza reemplazaría en parte la cal. Ay, qué no pena, lo que no es la parte de pH. Cal o cal, la cal, si la cal melaza. O la melaza. Entonces aquí vamos a manejar dos bultos, que es el promedio que habían entre quinaza, bovinaza, en fin. El rústico que llaman. Alguien por favor en unos baldes vaya cogiéndome agua de la de ahí donde está la llave. Esto es como preparando una mezcla de cemento, hay que homogeneizar. La cáscara del frijol es fuente de potasio, buenísimo, el potasio es un elemento mayor. Echémosle agüita rociada, y ahí tomo bien homogeneizado y no tanto eso. Los que no tienen manguera, los que no tienen manguera se puede con una regadera. Sí, con una regadera o a mano, como estaba haciendo. Para que eso no lo frene a uno. Sí, porque a ellos hay que darle las condiciones de humedad y si no los microorganismos no se multiplican. ¿Mascarilla? Sí. Sí, ah, sí. ¿Echémosla también? Esto. Arturo, reparto donde vamos a echarle más. Espere, es capa por capa. Vamos echándole agüita para que no se suelte polvo. La manguera, bien. ¡Ay! Y le machucarlo. Ya hay un saco porque el carbón hace las veces de una esponja, entonces lo que hace es como absorber y mantener la humedad, airear un poco eso. El café es muy rica en algo de fósforo y también de potasio. Ah, elementos mayores. Qué bueno. Le echo este carbón y ya me aviso. Mira ahí cómo quedó. Bueno, ya no cómo quedar. Si no hay carbón, no se le echa carbón. Porque lo que buscamos es mejorar un poco la estructura de la aireación. Entonces, por ejemplo, esto es un material muy suelto. Este es un material muy suelto. ¿Sí? Se acostumbra a echar una tierra de la finca porque lo que queremos es inocular microorganismos que ya están en la finca. Por eso se usa tierra de la finca. Allá hay un medio sacado. Sí, para los microorganismos. ¿Ya lo estaba mojando? Yo aquí con los aguacates preparamos, con el otro aguacate preparamos, eso, hacemos jornaditos. Porque antes los hacíamos en grupo, pero pues como cada vez no se está lleno, entonces hacemos jornadas ya cuando son, ya hay un cultivo que necesita toneladas. Se hacen dos, tres toneladas. Y para la aquí con las palas hacemos un primer volteo. Sí.
Entonces vamos a mirar a ver qué cuenta tienen estos caballeros. ¿Qué es eso? ¿Basura? Sí. Tierra de la tierra. Sí, échasela todo. Creo que vi otro saco, pero se sí, aquí otro. Sí. ¿Y al fondo, cuando había que capinaza? Había espinaza, bobinaza y había esto. ¿Qué eran los otros que tenían? ¿Esa también no? La primera capa, fue la gallinaza que esa. Ese efecto que se genera ahí es porque si hay encharcamiento, eso es lo que pasa en el suelo. Cae un super aguacero y se presenta ese fenómeno. Porque no hay una buena estructura. ¿Qué pasa? Y vamos a aplicar la agua melaza. Estamos echando aquí levadura con melaza en agua. Entonces, bueno, resulta que la levadura... La levadura se disuelve como Y vamos, es decir, la melaza es la fuente de energía de los microorganismos. ¿Cuál? Lo mismo que la levadura. ¿Cuánta melaza? 2 kilogramos. O como digo, si no hay melaza, entonces panela. Panela se echa en agua y se derrite. Se derrite porque es la fuente de energía. Dos panelas, ¿no? Estamos rociando y ahí ustedes van echando de para. Si quieres echar una rosadita primero a todo. Ahí va la melaza sobre mí. La melaza ya con la levadura. Sino que la echamos cuando ya hemos homogeneizado un poco lo otro para que no nos desperdicie. La idea es que quede lo más homogéneo posible. Con una temperatura de calor. Esto se calienta, porque hay multiplicación de microorganismos. La idea es no dejarlo pasar de 60 grados. ¿Cada cuánto se devuelve? Ya ahorita 5. Bueno, entonces vamos hacia acá. Y vas echándole la melacita y la otra que está aquí también. Para que quede homogeneizado. Él consume agua solo una vez, al momento de preparar. Esto ya no. Ahora esos los M, perdón, mezclar todos los residuos. Primero mezclamos residuos, vamos inoculando agua. Luego hemos echado la fuente de energía de los microorganismos, que es la melacita con la levadura. Ahora vienen microorganismos que van aquí, van allá, más todos los que venían en los residuos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es ponerles oficio a los microorganismos, que descompongan todo eso. Esa es la tarea de ellos, a trabajar.
Entonces, por eso es la humedad, porque si no, entonces ellos se mueren. Y por eso es bajo techo, y por eso no le debe caer agua, porque si no, entonces lavaría.